Chicos, antes de empezar el vídeo, quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A. Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI. Os dejo el link en la descripción. ¡Qué colegio más feo! ¡Más feo con pie! ¿Hola? ¡Hombre! ¿Hola? ¡Ramona! ¿Qué haces aquí? ¡Bebé Luli, hombre! ¿Qué tal? Pues me no has sé, llamado Ramona, ¿por qué me has llamado Ramona? Ah, porque tengo una amiga que tiene una hija que se llama Ramona. Ah, vale. Es igualita. Ah, con el pelo así como verde y con coleta y orejas de gato y cola de gato y un gato tiburón al lado. No, tiene gafas. Ay, ¿por eso dices que se parece? ¿Tú eres tonto? Sí. ¿Qué quieres? No sé, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Pues porque me he quedado aquí encerrada y hay un profesor que está muy de mala leche y me está tratando muy mal y me está diciendo que cuánto es uno más uno y no sé cuánto es. Y yo me quedé de aquí porque me he quedado encerrada porque no sé qué hacer, me estoy agobiando mucho. Pero que te lo digo, Sí. Estos. Es que ni siquiera tengo una tira para escribir. Yo me quedo de aquí. Madre mía, ¿no? Mira este lápiz. ¿Has venido a salvarme? ¿Si has quieres, venido a salvarme? Sí. ¿Cómo que si quiero? Pues te has venido aquí por algo, ¿no? Ah, pues sí. Ah, vale, sí, es verdad. Te acabas de acordar ahora. Okay. Que no se sabía dónde estabas, ¿eh? Es que me fui y de repente me quedé aquí. No sabía cómo salir porque está este hombre que me está gritando y no sé qué hacer. ¿Y qué hace este chico en la papelera, pobrecito? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Me vas a ayudar a salir entonces, no? De la escuela. Yo no quiero estar aquí, es un sitio muy raro. Señor, que es dos. Hasta luego. Adiós. Vale, ¿qué está pasando? Están hablando de secretismos, están teniendo secretismos. O sea, es que, ¿qué? ¿Que quieren poner a los niños más deberes todavía de los que ya ponen? Que ponen un montón. Oye, siempre. Están locos, tío, o sea, ¿esto qué es? No me lo puedo de creer. Qué fuerte. A ver, porque tenemos que ir por aquí, no poder ir por sitios normales. Nos vamos a escapar. A ver. ¡Ay, ay! A mí esas cosas se me dan mal, que tú lo sepas. Que si no se ve, tío, la escoba esta. ¡Ay! 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 ¡Venga, niña, sal! ¡Sal! Ay, se ha muerto. Verdad, Es que qué gente más rara hay en este instituto. ¿No te digo yo que me quiero ir? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! 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 Vale, lo tengo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Hay que escapar por una taquilla. ¿Un taquilla? Una taquilla, he dicho. Ah. Pues no sé cuál podría ser. ¡Eh! ¡Sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé! ¡Esta! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Mira! Si es que es como un caminito. Seguro que lo tenían en plan secreto y hacían cosas malignas aquí. Porque habrá una taquilla de escape. Porque a lo mejor son todos malísimos, malísimos. Y había alguien que espió este sitio y sabía que a lo mejor podía pasar algo malo y lo preparó, ¿sabes? Ah. ¿A que tiene sentido? Sí. ¡Ay! En verdad no. ¡Code, ven, ven! Vamos a hacerlo rápido, que no podemos estar aquí mucho tiempo. Yo no quiero quedarme y que me hagan hacer uno más uno y que encima tengo que hacer más deberes y todo. Es un asco. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Por aquí. Pues menos mal que has venido, porque no llegas a ese. Porque no llegas a venir y yo creo que nunca hubiese salido porque me daba miedo, ¿sabes? Pero ¿por qué? Porque pensaba que me iban a hacer daño, me iban a reñir, o te ibas a enfadar tú, o de Danquito te iba a contar, no sé, estaba asustada. Por cierto, porque no ha venido de Danquito y has venido tú a salvarme. Ah, pues mira, porque yo estaba aquí de paseo. Ah, pero claro, de Danquito no sabe que fui a la escuela. Es que estuve mirando nuevos institutos para ir a estudiar y me metí sin querer en una clase de adultos. Y entonces ya no me dejaron salir porque dicen que aparento más edad de la que tengo y que estoy mintiendo. Y que no soy una niña pequeña. Y cuando hablas y como bebé se piensan que es que tengo un aparato en los dientes que me impide hablar normal. Pues puede ser, puede ser. Entonces piensan que soy más mayor, ¿sabes? Sí, sí.
Pero yo no soy más mayor, yo soy pequeña, ya lo sabes tú. A ver, soy madura y eso, pero soy una niña. Una bebita. Eres un bebé. Uy, 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 se puede ir por aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Me he desmontado. ¿Estás bien? Estoy estupendamente. Ahora puedes volver a reaparecer y todo, qué guapo, ¿no? Sí, sí. Vuelves a... ¿Te has hecho daño? ¿Te duele algo? ¿Te duele la pierna? Me duele el estómago. Eso es que tienes hambre, luego comemos algo. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! ¡Qué fácil es salir de aquí! ¡Vaya chorra! De sala. ¡Wow! ¡Gomas de bodad! Yo de pequeña me las comía. Yo también. ¿Te las comías de verdad? Sí, de pequeña. ¿De pequeña? Sí. Es muy gracioso, pues yo las partía en trocitos. ¿Es una goma? ¿Tú qué? Esos son, sí, es que hay diferentes tipos. Ay, qué susto me ha dado. Estas son las que, uy, me caigo, son las que pueden como salir poquito a poco, ¿sabes? Que tú haces un poquito de fuerza y va saliendo. Ah. Luego te vienen las que ya están fuera directamente, que tienen la parte esta blanca fuera. Pues yo las hacía trocitos y me las comía. Mira esa cosa, cómo te sigue con la mirada. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, por qué me miras! ¡No me mires! ¡Feo, bicho! ¡No me mires! No me gusta, me da miedo, no me gusta. ¿Por qué me mira? Cosa más fea. ¿Eso qué es? ¿Es un zombie? No, es un tío morado. ¿Qué le ha pasado? No sé. ¡Ay, ay, ay! Me he muerto. Yo puede que también. Vale, ya estoy. ¡Code, code! ¡Oh! ¡Oh! Vale, lo tengo. ¿Qué ha pasado? No sé. Ah, vale, que hay unas líneas. Pero no se ven. No sé. Pero no se ven, es mentira. Lo tienes que mirar de lado. Vale. ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Code, code! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! No, no puedo salir. ¡Me he quedado encerrada! ¡Ay! ¡Hola! Menos mal. Somos unos cracks. Ya podemos llegar a casa. Pero es un camino un poco largo. ¿Quieres contarme algo? Pues mira, pues han pasado muchas cosas, ¿sabes? ¿Qué cosas han pasado? Pues... pues el otro día me encontré a la Ladybug. ¿A la Ladybug? Sí, sí. ¡Hola, qué guay! Yo soy fan. ¿Yo sabes a quién me encontré? A Payaso It. Vive en el mismo pueblo que nosotros, así que... a veces le voy a visitar. Yo no sé si me lo he encontrado alguna vez. Creo que no. Sí, creo que... ah, no, fue de Danquito quien se lo encontró. No sé si te lo encontraste alguna vez. Pues es un tío muy majo, la verdad. Antes tenía otra vida en plan maligna, en la que mataba gente y se comía niños. Pero ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado. De hecho, yo me lo encontré hace mucho tiempo, que me quiso comer a mí. Pero bueno, que ya ha cambiado, se ha reinsertado en la sociedad, ¿sabes? Ah, muy bien. Ahora es cirujano. Ahora es cirujano y cura a la gente y la opera. Y tiene un juego súper famoso. Bueno, lo conocerás. Ah, encima es médico. Como Aníbal Lecter, ¿no? Pero no se come a la gente ni nada que opera, sino los opera, los hace que estén mejor. Y luego ya, pues ya está. ¿Sabes? Pero eso es un poco raro, ¿no? O sea. ¿Por qué? Nadie le ha dicho nada. Todo el mundo necesita una segunda oportunidad. Pues es que nadie sabe que se ha comido a gente, solo lo sé yo. Ah, vale, entonces no es una segunda oportunidad. A mí es que me lo contó. Sí, a ver, pero es una segunda oportunidad porque aunque no lo sepa la gente, lo sabe él. Y él sabe que es una segunda oportunidad. Y además está saliendo con una chica que es la payasa Aid, que además era súper agresiva, pero él le ha hecho cambiar. Y le ha hecho que sea como él y que no coma niños y que se porte bien con la gente. Ah, pero ¿por qué comen niños? O sea, la gente normal no come. Es que a ver, eso forma parte de su forma de ser, ¿sabes? Porque los payasos lo comen de toda, ¿cómo se dice? Los antecesiones, ¿cómo se dice? Los abuelos de los abuelos, que eran payasos, eso, los antepasados. Pues eran payasos y los payasos de siempre, pues han comido personas. Entonces, eso viene de tu sangre, entonces no se puede cambiar así como así, pero el loco que sigue lo cambiando, así que es guay. Sí, la verdad es que es un poco chungo, pero a mí me cae muy bien. La verdad es que se estresó un poco cuando fui a verle. Dijo que era una loca y que le dejase en paz, pero a mí me cayó bien. ¿Sabes? Qué cosa más rara. Hemos conseguido escapar. Uy.
¿Qué le pasa en la cara? No lo sé, me da un poco de más rollo, ¿eh? Ah, usted bien, señor. ¿Quieres que hablemos? Le han roto los dientes. Puedes hablar con él si quieres, ¿eh? Conmigo no, porque me das un poco de yuyus. Oye, pues... ¿Está usted bien? ¿Ese llorito? ¿O no está bien? Creo que no está no bien, sé, ¿eh? A mí me da... Además, no tiene dedos, es muy dado. A bueno, nosotros yo sí. Es verdad, yo tampoco tengo dedos. ¡Ah, yo sí tengo! Tú tienes dedos, es verdad, tú tienes dedos. Mira, te dan unas medallas aquí, mira, dale. ¡Wow! Medalla es la mejor de las ganadoras. A ver mi casa. No puedo entrar a mi casa, vaya mojón de sitio. Oye, pero me vas a devolver con Dedanquito, me llevas a verle. Claro, le claro, echo mucho mira. De menos, yo pensaba que iba a venir a rescatarme como si fuese una princesa. Pero nunca pillamos jamás te lo jamás la pistola. ¿Dónde se pilla eso? Aquí. Vale, Code, ¿nos vamos? Sí, vámonos de aquí. ¡Code, code, code!